Hola, molt bona vesprada. Benvinguts al test de magazín a Telesafor. Avui ens hem eixit de l'escenari habitual per a visitar una empresa minuesa de coaching amb PNL a la ciutat de Gandia. Parlem de confiança, de seguretat, d'èxit. Tres conceptes que cada vegada tenim més presents i és en aquesta empresa minuesa, coaching amb PNL, que cada vegada tenim més clients i és que cada vegada són més les persones, persones i empreses que acudeixen a aquest tipus de serveis que anem a conèixer de seguida, en uns moments, per aconseguir precisament aquesta confiança i aquest èxit en tot allò que m'emprenguin. De tot això, d'aquests tres conceptes, de confiança, seguretat i d'èxit, saben molt bé les dues persones que estan al capdavant d'aquesta empresa minuesa de coaching amb PNL. Ells són germans, Amada i Sergio Martínez Minuesa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, estamos hablando de éxito, de confianza, de capacidad al máximo, de sacarse al máximo partido uno mismo. Pero vamos a ir hablando poco a poco, tranquilamente, de todos estos servicios. Pero así en general, ¿qué servicios prestáis en Minuesa Coaching and PNL aquí en Gandía? Bueno, lo primero, los dos estamos certificados por la Asociación Española de PNL. Entonces, lo que damos son cursos avalados por la Asociación Española de PNL. Damos el Practitioner, que es un curso que dura todo el año, 9 meses, donde cualquier persona puede encontrar sus recursos, sus capacidades, le ayudamos a conseguir sus objetivos. Es un curso muy, muy completo que lo puede hacer cualquier persona. Después tenemos el máster, que es el segundo nivel, y este año es el primer año que también tenemos coach con PNL, que también es un máster de 90 horas. Cuando estamos hablando de PNL, exactamente, para aquella gente de, bueno, PNL me suena, pero exactamente no sé lo que es. ¿De qué estamos hablando? De programación neurolingüística. Es un conjunto de técnicas y estrategias que te ayudan a progresar en cualquier ámbito de tu vida, sobre todo a conocerte, a sentirte mejor y sobre todo enfocado a objetivos. Los dos, en este caso, estáis especializados en PNL Coach, pero además también, Sergio, tu psicólogo, una rama que está estrechamente ligada en todo esto que estamos hablando. Sí, evidentemente que está relacionado, sin embargo, yo siempre lo digo, no hace falta estar mal para acudir a la PNL. La PNL es, estamos en una situación ahora, actual, estado presente, y queremos ir a un estado deseado, mejorable. Para ir a lo mejor no tengo por qué estar mal, ¿vale? Entonces, me gusta quitar el término de psicología. Aquí lo que hacemos es ayudar a la gente a generar cambios. ¿Cuáles los que ellos quieren? ¿Cómo? Sacando lo mejor, los mejores recursos y habilidades que cada uno tiene. Claro, para llevar a cabo todos esos objetivos se necesita un espacio de trabajo cómodo, que tenga todas las posibilidades, y este es el caso, porque estamos en una planta baja número 4 de la calle Plus Ultra, en la ciudad de Gandía, y disponéis de este espacio que realmente es nuevo, ¿no? Vamos a ir conociéndolo porque, por ejemplo, ya recibiendo desde el primer momento al cliente, lo recibís en las mejores condiciones. Es importante que se sienta a gusto el cliente, y ya tenéis aquí en el hall un espacio para que la gente pueda dejar la ropa que lleva, su chaqueta, su bolsa, el bolso. Es importante, ¿no?, que se sienta a gusto el cliente. Es muy importante, ya que te estás formando, esto es formación de adultos, pues vienes con las cosas de trabajar, la chaqueta, el bolso, y claro, es muy importante. Y también porque trabajan ejercicios y aquí es un lugar más amplio. Porque aquí estáis desde hace poco, necesitabais más espacio, eso es buena señal, sí, que la empresa Minuesa Coaching and PNL iba bien, necesitabais más espacio, ¿no? Sí, evidentemente, como nuestro objetivo es el cambio de las personas, para realizar de una forma más óptima los ejercicios y las prácticas que vamos a desarrollar aquí, decidimos dar un paso adelante y buscar unas instalaciones donde los alumnos se sintieran mucho más a gusto y los resultados fueran mejores para ellos. Claro, porque el escenario está muy bien, el trabajo, la atención, pero el escenario también ayuda mucho a conseguir el buen resultado. Evidentemente, se nos había quedado pequeño, la demanda cada año era mayor, y este año, pues ahora verás el aula, hemos decidido ampliar y duplicar la capacidad para poder atender más alumnos. Y los espacios que tenemos en este local nos ayuda a que cada uno pueda hacer sus prácticas de una forma más tranquila, más relajada, y de esa forma los resultados son mejores. Claro, este es un ejemplo muy bueno
bueno, de los servicios que prestáis, de cambios siempre a positivo. Eso ha pasado con el espacio. Hombre, los cambios siempre son a positivo. Nosotros no trabajamos lo negativo. Los cambios a negativo es en otro local, aquí sí, hoy no. Además, esto es un claro ejemplo de un objetivo, sí, que hemos trabajado un objetivo, tanto el dedicarnos a esto, ha sido un objetivo trabajado con mucho tiempo y bueno, ahora esto es un segundo objetivo que era ampliar el local y bueno, estamos encantados. Pues vamos a seguir conociendo este espacio porque, por ejemplo, quiero que me vayáis comentando las salas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo esta sala. Aquí, ¿qué trabajáis? Bueno, pues aquí hacemos sesiones individuales, tanto de coaching como PNL. O sea, realmente lo hacemos a la vez, coaching con PNL. Entonces, estos son sesiones individuales para cualquier persona. Puede ser para ámbito personal o para ámbito profesional. Uh-huh. Y aquí es relajación absoluta para sacar el mayor partido al cliente, a vuestro cliente. A ver, se trata de que el cliente esté a gusto, tienes que generar confianza y una de las cosas para generar confianza, por supuesto, eres tú, pero el ámbito también hace mucho. Entonces, bueno, pues hemos pensado que este era un lugar adecuado para que la persona esté a gusto aquí. Perfecto. Seguimos el recorrido por este nuevo espacio de Minuesa Coaching and PNL. Bueno, aquí tenéis un pequeño espacio de reunión para también realizar algunas gestiones en el trabajo. Y aquí, Sergio, tu despacho. Sí, como digo yo muchas veces, ahí es la cocina. Ahí es donde trabajamos y preparamos todas las formaciones nuevas, e incluso yo también realizo ahí mis sesiones de coaching y terapias. Uh-huh. Cada vez es mucha más la gente que se interesa por este tipo de servicios, del coaching, PNL, porque, claro, es como que se exige cada vez más a la persona que esté más formada, más capacitada, pero sobre todo seguro, porque uno si está seguro se le saca mucho más partido y rinde más. Vosotros estáis notando, por eso necesitabais un mayor espacio, y es normal que sea así en esta sociedad en la que estamos actualmente, que todos quieren sacar el máximo partido de uno mismo. Por supuesto, o sea, tu currículum está fenomenal, pero también es tus competencias, o sea, tus competencias, tus habilidades y todo eso lo trabajamos. Entonces, eso para un currículum, una persona que tenga PNL, una persona que no, a nivel de comunicación se nota muchísimo, a nivel de flexibilidad, siempre está enfocado a objetivos. Entonces, si en tu currículum añades un curso de PNL avalado por la asociación, es como un máster, exactamente igual, que tú añades a tu currículum. Entonces, es muy importante. Y sí, cada vez tenemos más gente que ya busca, quiero algo de PNL, y hay cada vez más gente que busca PNL específicamente. Si os parece, Amanda y Sergio, vamos a seguir el recorrido por el espacio, porque llegamos aquí a la sala más amplia, porque en este caso aquí realizáis los diferentes cursos de formación que me estáis comentando aquí en Minuesa Coaching and PNL en Gandía. Comentarme aquí, cursos, ¿verdad? Uh-huh. Como te hemos comentado, el Practitioner, que es un curso que dura 9 meses, desde octubre a junio, que lo estamos impartiendo ahora mismo. Después va el máster y finalmente también este año hemos empezado con máster en coaching con PNL. Y luego hacemos pequeños talleres, pues talleres de 4 horas, por ejemplo, ahora en noviembre tenemos uno de PNL Padres, que son 6 horas. Hacemos cursos de hablar en público, que a Sergio le encanta, puesto que Sergio ha trabajado también en oratoria. Hacemos liderazgo, hacemos un montón de cosas. Ahora que has dicho hablar en público, la verdad es que somos, bueno, yo por mi trabajo soy realmente consciente que muchas veces tienes todos los conocimientos, tienes toda la formación, tienes todas las capacidades, te ponen delante del público y todo eso se anula. Falta ese añadido de saber hablar en público, esa oratoria. Y cada vez eso es más importante. La gente, afortunadamente, va siendo más consciente de la necesidad de aprender a hablar en público. Evidentemente. Además, hay estadísticas que dicen que hablar en público genera más miedo que a la propia muerte. Ajá. Imagínate. Aquí no se ha muerto nadie todavía. Mira que provoco y juego con ellos. Sin embargo, lo has dicho tú muy bien, saben las conductas, saben las capacidades, sin embargo, el pensar que tienen les limitan a la hora de hablar en público. Y aquí nosotros eso lo tenemos muy claro. En la PNL trabajamos mucho las creencias para poder generar esos cambios. Entonces es maravilloso cuando ves que una persona trabaja esas emociones que le paran o esas sensaciones y poco a poco avanza y de repente se encuentra y diciendo, ostras, es que me han llamado para dar una charla y quiero ir. Sí. Cosa que antes decía, a ver qué puedo hacer para no ir.
ahora sí, les encanta y eso es maravilloso. Es una transformación que, quieras o no, nos repercute también a nosotros. Claro, cambiáis completamente la actitud de la persona que pasa del miedo a las ganas de disfrutar, podríamos decir, directamente no, del momento. Evidentemente, el hablar en público es una transformación, genera unos cambios en ti, porque todos en realidad hablamos en público. Ahora, algunos con más público y otros con menos. Y eso es el primer show. A ver, que salga alguien que no sepa hablar en público. Preséntate. Hola, me llamo Manuel. Ya está, curado. Entonces se le rompen las creencias y vamos ahí. Es muy chulo. Y además es un crecimiento personal, yo lo digo. Aquellas personas que saben hablar en público y controlan la sensación, es un crecimiento personal que te lleva a muchos más éxitos. Claro, estar seguro de ti mismo, eso te hace ganar mucho, ¿verdad, Amada? muchas cosas, sí. Bueno, ya sabes. Fora limitacions, es tracta de treure el major partit a un mateixa i això ho poden aconseguir així en Minuesa Coaching en PNL en Gandia, repetim, en el carrer Plus Ultra número 4. Estamos hablando de personas, pero vosotros también estáis especializados, por alguna forma, por vuestro bagaje. Lleváis muchos años trabajando en empresas, lo que son áreas de departamentos de comercial, en multinacionales incluso. Eso sirve mucho para trabajar con empresas, que también lo ofrecéis aquí. Sí, a ver, los dos hemos trabajado de directores comerciales, entonces tienes que trabajar con personas, que fue una de las cosas que a mí me ayudó tanto a nivel de PNL, y luego llevamos muchísimos años en la venta. Y la venta es como el hablar en público, si te gusta, te encanta. Entonces, la PNL, como es la excelencia en comunicación, tiene muchas herramientas, y sí que es verdad que tenemos muchas empresas y hacemos lo mismo, analizamos cómo están, en qué quieren mejorar, pero sí que es verdad que el ámbito de las ventas lo trabajamos mucho, porque claro, tú puedes mejorar muchísimo en ventas, que al final eso le interesa a todas las empresas. Claro, porque sobre todo estamos hablando de, sobre todo en empresas, estamos hablando de actitud, de imagen, que vaya acorde con la empresa, y todo eso se tiene que trabajar bien. Trabajamos herramientas internas de los vendedores a la hora de hablar con las personas, con los clientes, se trabaja mucho eso, ¿eh? Claro, porque con esas herramientas se puede conseguir o no se puede conseguir el objetivo final, que es vender. El objetivo final siempre es vender, exactamente, claro, sí. Bueno, estamos hablando de muchos servicios que prestáis, mucha formación, ayuda, siempre para sacar lo mejor de uno, de una mismo. Aquí en la calle Plus Ultra, número 4, Minuesa Coaching PNL, Gandía, tenéis una web, ¿no?, donde está toda la información. La gente puede acceder a la web, minuesa.com. Sí, www.minuesa.com. Hay valoraciones de personas que ponen valoraciones del practice, sino valoraciones de cosas. Siempre lo pedimos al final del curso. Hay gente que te lo da, hay gente que no. Y bueno, las que tenemos realmente es gente muy agradecida y estamos encantados. Sí, eso iba a decir, porque yo he entrado en la web, en minuesa.com, y ahí me he ido directamente a ver qué dice la gente de esta empresa, de Amada y de Sergio. La verdad es que la gente encantada, os lo agradece mucho, porque dice que han sufrido un cambio espectacular después de pasar por vuestras manos, y que ya realmente son otra persona. Así lo dice directamente Sergio. Evidentemente, cuando llevas una formación, llevas X tiempo trabajándote a ti mismo, descubriendo cuáles son tus limitaciones, qué recursos tienes y cómo superarlos, y durante todo el año te vas formando en eso, quieras o no, de la persona que empiezas a la persona que acabas es otra. Claro, y como dices, cambios a positivos, ¿por qué? Claro, porque te descubres a ti mismo, descubres tus recursos, descubres quién eres realmente. Entonces todo eso, lo único que te queda es agradecimiento. Claro. Y además, que quede bien claro, porque para que no crea la gente, que aquí se aplica una plantilla, por decirlo de alguna forma, unas pautas para todo el mundo. No, aquí es una atención personalizada y particular para cada caso, sí, es así. Sí, sí. A ver, en las sesiones, por supuesto que es individual, y en los cursos hay unas pautas a seguir en los cursos, pero por supuesto que estamos los dos para atender, y nosotros hemos hecho ya ese cambio. O sea, nosotros estuvimos como alumnos en un tiempo, hicimos nuestro cambio, lo integramos, y bueno, ahora nos dedicamos a ello. Pero claro, te tienes primero tú que trabajar, ¿eh? Sí. O sea, eso es muy importante. Y ya para ir rematando esta charla, Sergio y Amada, quiero que hablemos un poco de Minuesa. Hemos dicho que os habéis cambiado aquí por necesidad de mayor espacio, cosa que el negocio va bien, pero lleváis ya unos cuantos años con esta empresa, con Minuesa Coaching PNL en Gandía.
Sois hermanos, hemos dicho, Martínez Minuesa, vuestros apellidos. ¿Cómo surge ese primer proyecto empresarial? Pues la verdad surge en el momento en que nosotros mismos empezamos a formarnos y empezamos a darnos cuenta que esos agobios, esas ansiedades que estamos viviendo son fruto de que no estamos a gustos con nosotros mismos. Entonces empezamos a formarnos y empezamos a despertar en el sentido de que, jolín, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Cuáles son mis verdaderos objetivos, los míos? No los impuestos, o por la sociedad o por los demás. Entonces, en ese proceso, los dos, que lo hacemos a la par, nos damos cuenta que los dos vamos buscando esto. ¿Cómo generar cambios en las personas para que se sientan mejor? Porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros somos la propia experiencia. Entonces, es la mejor forma de garantizar, saber lo que tienes entre manos, pasar por ello. Una persona nerviosa, cuando viene una persona estresada, cuando viene una persona de una empresa que está agobiada, es que yo sé perfectamente de lo que está hablando, yo he pasado por ahí, entonces puedo entenderle perfectamente y esto te da muchísimas herramientas. Nosotros no solucionamos nada, lo que hacemos es que tú averigües cómo manejar eso que te está sucediendo, sí. Porque el mundo no cambia ni el entorno cambia, cambias tú, entonces claro. Bueno, Sergio y Amada, Martí de Minuesa, ambos responsables de esta empresa, Minuesa Coaching en PNL Gandía. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra empresa y por compartir con nosotros vuestro trabajo, que tanto ha servido a mucha gente para saber sacar todo su potencial al máximo, fuera limitaciones, fuera obstáculos, que muchas veces nos lo imponemos nosotros mismos, no vienen de fuera. Y ya sabemos, donde hay una ayuda, si esa es el caso de alguna de las personas que nos están acompañando. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias, muchas gracias a ti por venir. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a vosotros. Ya lo saben, Minuesa Coaching en PNL en Gandía. Están ubicats en el carrer Plus Ultra, número 4, así en la ciutat ducal, però també poden accedir a la seva web, minuesa.com. Ahí está tota la informació de tot el que s'ofereix en aquest espai que acabem de conèixer. I posem el punt i seguit al test de Magazine Telesafor perquè arriba el moment de seguir coneixent un poc més alguns dels premiats de la gala d'aquesta casa, de los premios del grupo Radio Gandía. Així és que anem a conèixer a una altra de les persones premiades. Y en esta jornada la protagonista de la entrevista es María Josep Escrivá. Com bé saben, és el Premi Grup en Ràdio Gandia de Cultura de 2018. María Josep Escrivá, molt bona vesprada. Bona vesprada, Modesto. Davant de tot, enhorabona per aquest premi i no sé com l'has rebut. Has rebut molts premis, però este te'l donen així a Gandia. Sí, a Gandia i d'aquests premis que dius, per no fer res, saps? Perquè normalment els premis que rebem és perquè escrivim un llibre, ens presentem, no? Ens presentem voluntàriament. Per tant, aquest és dels premis que reps amb més alegria, perquè dius, és un reconeixement, segurament, a feina que fem i que compartim, per cert, perquè sempre, això m'agrada que quede clar, que anem fent, però afortunadament perquè ens doneu suport. Quants anys porta María Josep Escrivá dedicant-se a la literatura? Ai... Doncs mira, la primera cosa que vaig fer va ser en l'any 93. Podem dir que ja anem pels 25 anys. Sí, perquè vaig guanyar a Beniarjó un premi de poesia quan jo tenia 24 anys. I així és que 25 anys ja pegant bacs per aquest món. I com va vindre la cridada per la poesia, per les lletres? La cridada pel premi aquell... No, la cridada per l'afició, per la teua, per la... Qui te va dir, escolta, això és el que a tu més t'agrada? Ai, mira, crec que ja des de l'institut, potser, jo tenia molt clar que era una negada absoluta per allò que no foren lletres, no? I també que m'agradava i que gaudia molt. Mira, escoltant quan ens llegien i quan ens parlaven de literatura... La percepció és molt important i després ve la creació. I escrivint, perquè jo veia que feia servir l'escriptura més que per comunicar, quasi, quasi, perquè jo trobava un plaer escrivint, no?
I així vaig pensar, això, això a mi m'agrada. Te'n recordes el primer llibre o primer llibre de poemes que vas descobrir, que vas llegir? Que vaig llegir? Per mi és Pedro Salinas, el poeta del 27. No és un llibre, és una... És que la tinc amb aquesta... Jo tinc molt mala memòria, però hi ha moments d'aquests que se't queden molt gravats. I recorde una classe a l'institut on Elisa Pardines, que ja sap que és la meva mestra de literatura, en aquell moment de literatura espanyola, ens llegia, a banda de fer les classes possiblement d'allò en material més curricular, a banda d'això, a ella li agradava molt llegir-nos textos. I quan vam arribar a la generació del 27, i ens van, allò era en segon de BUP, és a dir, que encara no hi havia una matèria específica de literatura, sinó que dintre de la llengua i la literatura, allà ens va començar a llegir poemes. I quan jo vaig sentir aquells poemes, de Pedro Salinas sobretot, em vaig quedar fascinada. I crec que allà em va tocar per primera vegada aquella... Bé, com passa amb l'amor, no? Allò que, plam, t'arriben al cor, no saps per què, primer al cor que al cap, i a partir d'aleshores, això jo vull llegir, vull llegir-ne més de Pedro Salinas, ja em vaig comprar el seu llibres i allà, a partir d'allà, des del plaer va començar la meva relació amb la poesia. Has anomenat de referència de dues generacions, una de professors en aquella època en l'institut, Elisa Pardines, Agustina Pérez, Pepe Mula, i una altra generació, la del 27. Jo crec que molts estudiants d'aquella època ens van enamorar de justament d'aquesta generació. Bé, clar, parlem de la generació de segurament de poetes espanyols, contemporanis, que de més qualitat, clar, és que estem parlant de García Lorca, estem parlant de Pedro Salinas, de Rafael Alberti, estem parlant dels grans. Vam començar per les lletres espanyoles i després, ràpidament, ja vaig conèixer també escriptors que escrivien en valencià en el nostre entorn, no? I vaig descobrir la literatura catalana, i vaig descobrir que es podia escriure també en la llengua en què jo parlava, i a partir d'ahir va vindre tot, no? Com quasi com una bola de neu que va caient i va fent-se casa sempre més gran, i jo, pobra de mi, allò que dius, a mi m'agradaria escriure així, i bé, motivadíssima, no? Sempre motivadíssima, sobretot per les coses que llegeixes. Si n'hi ha un nom que repetidament escoltem a la ràdio, o fora de la ràdio, sí, és el de Vicent Andrés Estellés. Doncs mira, jo sempre dic que sóc més creient que practicant de la poesia d'Estellés. Què vol dir això? Que ens el mirem amb molta admiració, i jo amb moltíssima, tot i que... hi ha una certa llunyania en la manera de fer d'Estellés i en el seu segurament, bueno, allò que diríem poètica, i la que a mi em puga interessar més, no? Però després d'Estellés admirem segurament la naturalitat amb què es parla. Crec que Estellés, per això que tu dius, pot despertar unanimitat perquè arriba a tots els públics. És un poeta de la vida i sap i té el do de transmetre els grans temes vitals, però amb una facilitat espaordidora, no? D'allò que dius, com pot estar parlant de la mort amb aquesta naturalitat i com ens arriba amb tanta transparència? Com ha fet aquest poema? Com ha fet aquest poema? Com se li ha passat? I com és capaç de parlar de qualsevol tema, fins i tot diria que vulgar, i donar-li aquest respecte poètic amb què ell ho tracta, no? Sí. Hem parlat de poetes valencians, de la literatura també catalana, de poetes espanyols i estrangers. Sense alguna admiració? Sí, clar, bé, clar. Clar, és que el món de la poesia és inescrutable, no? Clar, per exemple, per dir el primer nom que a mi em ve al cap sempre, pot ser perquè m'ha influït d'una manera més recent també, la poeta polonesa Wisława Szymborska, no? Que és una premi Nobel, que mira, una mica, salvant totes les distàncies, en el que nosaltres podem llegir de Szymborska, traduït, clar, perquè de polonès, per desgràcia, no sé, podríem acostar-nos al cas d'Estellés en el tema de Szymborska. Per què? Perquè ella també té aquest do de poder aproximar temes molt durs
amb molta naturalitat i sobretot amb un sentit de l'humor i de la ironia que ella té que fa que la trobem molt humana, no? Per exemple. Però la literatura francesa, que jo soc de formació, jo soc de formació antiga, quan ens ensenyaven francès, crec que tu jo, també. Jo també. Crec que tu també. Doncs els poetes francesos, per exemple, hi ha un poeta que es diu Paul Éluard, que era allò que se'n diria del surrealisme, que a mi em va agradar molt en el seu moment, un llibre que es diu Capital del dolor, un altre que es diu L'amor, la poesia, aquest especialment. Però també d'italians com Ungaretti o com Montale. Sobretot, la veritat és que diem dels europeus, podríem dir aquests, i després, pobres de nosaltres també, com llegim la tradició oriental, xinesa i japonesa, clar, en traduccions, evidentment, però un altre món i un altre tipus de poesia és aquesta tan sintètica, tan substancial... Minimalista. I això m'ha marcat molt, Anem a canviar d'escenari. Sé que la pregunta és molt general, però vaig a intentar reduir-la al que és Gandia i la comarca de la Safor. Crec que la pregunta ja te l'ha feta alguna vegada sota voce, però m'agradaria fer-te-la públicament. Avui en dia, a dia d'avui, creus que està cuidant-se des de les administracions, des dels mateixos artistes, escriptors, poetes, la cultura en general, l'afició a la literatura en el nostre entorn, en la comarca de la Safor, en Gandia? És un tema, és una qüestió contradictòria, perquè et diria que afortunadament des de fa poc cap ací les institucions, els mitjans, teníem una mancança molt gran, no? Perquè per qüestions polítiques i per qüestions també que no teníem ni ràdio ni televisió, per exemple, i això és molt complicat. Clar, dic contradicció perquè tenim una gran cultura, tenim molta gent que en totes les parcel·les de la cultura està fent coses molt bones, però molt bones, quan dic això, m'agradaria que ens treguin de sobre l'etiqueta ni local ni tan sols comarcal. Estem parlant de gent que té un nivell, jo diria que europeu, és a dir, estem a l'altura de qualsevol cosa que es faça en cultura en un altre país. Però què passa? Que vivim en un món en què vosaltres també ho sabeu des del vostre mitjà, que la cultura no és mediàtica, no? És, a més, vivim molt de pressa i just quan fem qualsevol cosa en cultura necessitem repòs, necessitem reflexionar una miqueta, necessitem assossegar-nos i això pareix que va en contra del ritme que crec que ens imposen, perquè quan després parles amb la gent, ja tot i si és contradicció, quan després parles amb la gent resulta que tothom es queixa. És que vivim d'una manera, és que tot va tan de pressa, és que no tenim temps ni d'agafar un llibre tranquil·lament o ni d'escoltar tranquil·lament, perquè la gent anem tots assacanats, no? Per tant, el món va per un lloc, els que fem cultura o van per un altre. I tots formem part del mateix món. I després estan les institucions, les administracions, i què passa? Que per una banda, en la teoria sí, en la teoria presumim, tenim grans escriptors, grans fotògrafs, grans dibuixants de còmic i grans periodistes, però què passa? Que després, en el món real, no veiem aquest reflex. Uh-huh. És com si visquérem cadascú en la seva parcel·la i no hi haguera una bona comunicació. Per exemple, Gandia és una ciutat que ara mateix té una oferta cultural segurament que sobrepassa la demanda. Gandia i la comarca. Clar, jo parlo de la ciutat que si cada dia tu veus el que es programa et quedes una mica com bocabadat dient, caram, vols dir que després hi ha tanta capacitat de recepció? Voldríem que sí. Crec que s'ha de fer, de totes maneres, perquè si no es fa, no arriba res, no? Però
estem una miqueta com descoordinats. Sí. I així podríem estar parlant en favor dels ajuntaments actualment i d'institucions que treballen incansablement i contra vent i marea, doncs he de dir que crec que sí que hi ha aquestes casos excepcionals, pot ser, i sensibles a allò que es produeix des de la cultura. Sí. Bé, en què, parlant de treball, en què està treballant en aquests moments Maria Josep Escrivà? Més o menys intento sempre no deixar el treball literari, no? I en aquests moments tinc un llibre de poesia bastant avançat, que encara s'ha d'acabar. Vull intentar que l'any que ve pugui estar acabat. Reposat. Sí, reposat. Reposat, però estic una mica espantada a mi mateixa perquè vaig publicar l'últim en el 2016. Estem a finals de 2018 i ja comencé a dir, comença a tindre acabat un llibre de poesia. I jo dic, ui, no em precipitaré. Sí. Perquè, sí. I què més? Bé, vaig fent, també sempre tinc al cap algun conte per poder treballar millor. Bé, i fa molt poc de temps es va renovar l'estructura de Saforíssims, Societat Literària, has estat presidint aquesta entitat, ara ja s'ha anomenat Rafa Gomar, vas estar també dins de la mateixa entitat. S'ha fet molta feina des de Saforíssims. Està fent-se. Està fent-se. Saps què? Es feia feina. Però faltava que hi hagués una... que concentrarem i que optimitzarem la feina que s'estava fent. Això vam començar a parlar-ho ja fa doncs, molts anys, allà acaba el 2010. Resulta que vèiem que a la comarca hi havia molta gent que escrivia, que es feien moltes coses, però que estàvem tots bastant allunyats uns d'altres. I allà vam decidir que estava bé ajuntar esforços. Jo crec que com a col·lectius tenim una, en tots els àmbits, parle, tenim una gran capacitat els valencians d'associar-nos i de fer coses, no? I també en la literatura, i sobretot en la literatura a la comarca, a la Safor. I vam decidir, jo crec que va ser una decisió feliç, encara que en un principi semblava que aquella decisió era més burocràtica que altra cosa, jo confiava que això pogués servir per a que entre nosaltres també interferirem amb nosaltres mateixos, intercanviarem inquietuds i projectes, no? I aleshores es van constituir oficialment com a associació literària i des d'aleshores que hem anat fent, i jo crec que sobretot hem donat una imatge una mica més de cohesió, i jo ara estic contentíssima perquè és veritat que vaig començant jo sent la presidenta perquè estatutàriament es necessitaven una sèrie de càrrecs i algú ha de donar la cara, i bé, pues, ho vaig fer jo. Però sobretot el que interessa en aquests grups i en la feina que ve de temps és que es continue, perquè es necessita que es consolide i que tota la feina que s'ha fet no desaparega així perquè resulta que ningú vol fer-se càrrec d'estar ahí al capdavant. I estic molt contenta perquè Rafa Gomar, que és company de fa molt de temps i que és una persona molt assenyada, ara es fa càrrec de seguir, no? Amb aquesta... Passem el relleu i ell continua, i no només, perquè hi ha una junta també on, a més, que s'ha ampliat, a més, perquè s'ha incorporat Josep Maria Balbastre, Joaquina Barba, els que ja hi érem, el Jordi Puig, la Isabel Canet, el Josep Lluís Roig, en fi, gent que ha treballat molt durant molt de temps, no? Però molt de temps, i a més, des de la humilitat, des d'una mica... Doncs això d'anar fent feina de formiga i que tampoc es veu molt, no? Jo crec que com a grup tenim aquest potencial de poder, a més de donar una imatge, jo penso també, més professional i més seriosa del treball, que al final és la literatura. Maria Josep, estaríem hores i hores parlant amb tu de qüestions de literatura, de poesia, de cultura. El temps és el que tens, és el que tenim, i només saps que ens ha fet molta alegria que tingues este premi. Te donem l'enhorabona i gràcies.
Jo molt contenta també i molt contenta de compartir amb vosaltres també tot allò que sempre m'ha importat, no? Que és la literatura i sobretot la poesia, i que tinguem aquest espai en la ràdio, per exemple, de poesia, és una cosa excepcional, i la gent que, a qui ens agrada la poesia m'ho diuen molt, i en fi, és una alegria compartida. Moltíssimes gràcies. I ja posem el punt i final. El Test de Magazín a Telesafor, un dia més, gràcies per la seva atenció, per la seva companyia. Esperem que hagi estat del seu interès este mes que hem tractat avui. Ja sabem que els esperem cada dia, de dilluns a divendres, així, al Test de Magazín a Telesafor. Avui hem visitat i hem vist aquesta empresa Minuesa Coaching amb PNL en Gandia per a parlar de qüestions interessants que tots en algun moment de la nostra vida podem necessitar, com és llevar limitacions, obstacles per a traure el màxim profit del nostre potencial. Això és l'assumpte principal, ha estat l'assumpte principal al Test de Magazín a Telesafor. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció.